mi gente. Ahí viene Luisito Rey. ¿Quién? ¿El papá de Luismi? No, no, no. El papá de Wherever Tomorrow. ¡Raza Mamba! Luisito Rey Show. Late night, late night. Luisito Rey Show. Bienvenidos al mejor programa del momento, Luisito Rey Show, transmitiendo desde las instalaciones del Burger International Faculty. Pongámonos de pie y recibamos con un fuerte aplauso a Luisito Rey. And motherfuckers, bienvenidos a Luisito Rey Show. Señoras y señores, nos encontramos en vivo y a todo color transmitiendo desde el BIF. Así es, señoras y señores, el día de hoy tenemos un show espectacular, en verdad. Así que bienvenidos sean todos ustedes, tanto los que nos están viendo aquí en vivo, tanto los que están disfrutando el video ahí en casita. El día de hoy tenemos unos invitados muy, muy especiales, señoras y señores. Pero antes de conocer a nuestros invitados de esta noche, les quiero preguntar, señoras y señores, ¿cómo están las chicas del coro? Ok, ¿cómo están los hombres? Ok, más o menos, hombres, otra vez. ¡Chicas del coro! ¡Hombres! Eso, que se vea que desayunamos. ¿Cómo están los gays? Eso es todo. Y hablando de gays, le voy a invitar a mi hermano a que pase. Por favor, un aplauso para mi hermano. Adelante. Él es gay y yo lo acepto porque es mi hermano y así lo quiero. Él es gay, ¿desde qué edad eras gay, Eric? Pues tengo mis subidones, mis bajones, pero pues, ay, pues, más de a ratitos, vaya. Un aplauso para todos los gays del mundo, claro que sí, señoras y señores. Oigan, ya que estamos aquí, les quiero preguntar, ¿quieren saber quiénes son los invitados de esta noche? Ok, señoras y señores, entonces, vámonos a un video para conocer quiénes van a estar aquí con nosotros en este escenario. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lady Dusha. Yo soy Irra, Irra no soy Chema. Y pues aquí, nada, estamos echando el traguito porque desde hace cuánto que no te veía, compa. No, man, ya tienen como, ¿qué serán? Pues cuando estábamos así, más o menos. Éramos unas células todavía, imagínense. Pero hoy nos encontramos gracias a Luisito. Gracias, papá Luis. Salud. Eso va por señor. Va por señor Luisito, va. Venga. ¿Sí? Eso, sin desayunar. Platicando con nosotros. Se va a poner esto verdaderamente interesante. Oigan, pues yo les quiero preguntar de qué hay que hablar hoy o qué, señoras y señores. No sé si ustedes ya se enteraron. El señor Rix ya salió del bote, güey. Ya salió de la cárcel el Rix, güey. No manches. Y ya se está empezando a subir historias. No sé si vieron que ya empezó a subir historias. O sea, sí, en sus planes está el volver a reiniciar la onda del YouTube. Fíjense la diferencia. Joss Stop también está en la cárcel. Pero fíjense cómo los hombres son bien diferentes de las mujeres. Joss Stop aprendió artesanías, manualidades. Las ha subido a sus redes sociales. Rix no aprendió nada estando ahí en el bote, güey. Ahí está la diferencia entre un hombre y una mujer en la cárcel. Increíble, les mandamos un aplauso. Esperemos que en algún momento vean esto. Todo nuestro amor para Rix y para Joss Stop. Esperemos que en algún momento puedan estar aquí, no sé. Oigan, les pasamos una esfera ahí con preguntas para que ustedes pusieran lo que quisieran que se hablara aquí, porque aquí hay libertad de expresión. Así que un aplauso para la libertad de expresión, claro que sí. No, verdad, eso no tenía nada que ver con el aplauso. Pero está bien, ustedes están con todo. ¡Eso! Ok. Vamos a escoger tres preguntas que ustedes hicieron, tres tópicos. A ver, vamos a ver. Por favor, Eric, por favor. Eric es gay. Un aplauso para todos los gays. ¡Claro que sí! Los gays rifan. ¡Claro que sí! El primero dice freestyle. ¡Oh, my God! Oh. Asesino, asesino. ¿Quién es el mejor freestylero que el mundo ha parido? Asesino.
MC Dinero, asesino. ¿Quién? Franco Escamilla, el Lobo López. Sí, en verdad. Bueno, por cierto, sigan el Rey del Barrio. Claro que sí. A ver, échate otro papelito. A ver, ¿qué más está diciendo la gente? ¿Qué está en tendencia? También dicen... El origen de CJ. El origen de CJ. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su origen de CJ? Pues era un amigo que literal, yo me basé en un amigo que mentía siempre y contaba historias que eran falsas, así de, no, sí, le puso un primo a su motoneta un motor de avión, y sí, ahí andaba. ¿Neta, güey? Sí, sí. Sí, güey. De ahí salió el CJ, así que, pues bueno, un saludo también para el CJ. A ver, échate otra, güey, a ver qué tal. De autos deportivos. Autos deportivos. ¿A quién le gustan los autos deportivos, señores o señoras? ¿A quién no le gustan? ¿Qué? ¿Qué? A su exmujer. Es que sí, no manches. Los autos deportivos son una joya. Apenas estaba viendo ahorita, fui a comer y estaba viendo Rápido y Furioso, así la escena del... No manches, güey, de película, güey. Pobre Paul Walker, güey, así a la mitad de la película, pum, ya no, güey, ya no puedes seguir grabando. ¿Por qué? Pues porque chocaste de verdad, ya te moriste. No mames, güey, sí estuvo muy cabrón eso. Pero fíjate cómo es la realidad virtual ahora que le reconstruyeron todo. Prácticamente se salvó la película, güey. O sea, prácticamente podríamos tener a Miguel Hidalgo en una película, con, o sea, real, güey. Entonces, está muy cañón. Un aplauso para toda la tecnología de este mundo. Bendita realidad. Estamos en el futuro, señoras y señores. El futuro es now. Oh my God. Ok. Bueno, señoras y señores, le voy a agradecer a mi hermano Eric que estuvo aquí. Un aplauso, por favor. Él es gay, por si no lo saben. Muchas gracias, Eric. Gracias por acompañarnos. Oh my God. Oh my God. Señoras y señores, se viene el momento. Se viene el momento de conocer a nuestro primer invitado de esta noche, señoras y señores. No, el Pelusa no lo es, pero estuvo en su selección, señoras y señores. Mejor conocido como Sharky Boy, como Isragol, Bebecito y Moxito, No Soy Chema. Bueno, una infinidad de apodos que tiene, y el día de hoy nos complacemos en presentar, señoras y señores, a nuestro primer invitado de este bendito proyecto. Un aplauso, señoras y señores, para Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Un aplauso para el señor Israel. ¡Más fuerte! Lo bueno es que me llamo Israel, ¿sí, no? Gracias, ¿cómo están? Vamos a saludar a Israel así, tipo Alcohólicos Anónimos, así de... Hola, Israel. Venga, uno, dos, tres. Hola, Israel. No, más fuerte, más fuerte. Uno, dos, tres. No, me están quedando mal. La una vez más, es que dale uno más, por favor, más. Es Israel, señoras y señores. Venga, uno, dos, tres. ¡Hola! Señoras y señores, el señor Israel en esta noche con nosotros. Bienvenido, señor Israel. Gracias, Luis. Israel, Isragram, Chemasgol. ¿Qué otros apodos tiene? Chemasgram, Chemastroso, Irra No Soy Chema. No Soy Chema. Y muchos más. Y muchos más. Ahí está. Porque todos conocemos la historia del Wherever y sus dos minutos en los cielos de Guamuchi. Ajá. Todos conocemos la historia, pero el señor Israel también viajó a esta experiencia que en algún momento el demonio dijo, ahí les va estos dos güeyes. ¿Cómo fue esta experiencia para ti estando? Porque Gabo ya estaba grande para esa división. Tú estabas aún más grande. Ajá. ¿Cómo fue esa historia? Pues mira, la verdad es que, digo, a lo mejor la gente ya sabe, pero tenemos ahí algunos temas todavía por contar, que vivimos allá en Guamuchil 6 meses, o sea, una temporada, ¿no? Medio un torneo. Entonces, con la idea de que Gabo debutara. Yo voy a echarle ganas y a prepararme y todo para saltar a la Liga de Expansión, que ahora se conoce así, es decir, una liga por encimita todavía, apenas. Ok. Sin ser todavía la Liga MX, la top, pero saltar a un paso más. O sea, tú tenías que dar 2 pasos para alcanzar la fama futbolística. Exactamente. A la madre. Ok. Entonces, la verdad es que, digo, se los voy a ser muy sincero, fue la primera experiencia ya en un ámbito profesional. Conocimos a chavos que viven de... O sea, yo conocí a chavos que juegan así, pero el 15 veces mejor que yo, 15 veces mejor que Gabo, y tenían apenas para comer.
¡Hala! Entonces imagínate, vivían en unos catres ahí en el estadio y que no tenían ni... Se compraban su coca y su maruchan, ¿sabes? O sea, perdón por decir marcas, pero se compraban su sopa instantánea y con eso, güey. O sea, imagínate. O sea, esa experiencia nadie me la va a quitar, toda la experiencia que viví en esos 6 meses y así. Pero yo llegué a un punto en el cual decía, no, ¿sabes qué? Yo ya, o sea, ya... Ya me quiero regresar, quiero seguir haciendo videos, quiero estar en mi cancha y quiero... ¿Lo viste cerca? O sea, dijiste, yo creo que sí se puede, o siempre fue un no mames, está muy cabrón. Es que había momentos en el cual decía, sí, pues este güey es el crack, el que más le pagan y así todo. Ah, pues sí le llego, apenas, ¿no? Como que sí compito. Pero la neta, y digo, a lo mejor varios saben de aquí, sí es mucho de palancas, güey. Cabrón. Ajá. Cabrón. Anda. O sea, ahí entrenaba conmigo en... Entrenaba conmigo y entrenaba con Gabo también, el hijo del dueño y así. No jugaba nada, pero pues así, ¿sabes? Lo metían en las prácticas y siempre jugaba titular y así. No mames. Y nunca jugó el Irra, tanto que se le quedó uno de los apodos, La Banca. La Banca, sí, sí, sí. Hubo un momento en ese entonces que, ah, ya te vas a La Banca, otra vez en La Banca, y estoy en La Banca y decís, ay... No mames, santa madre de Dios, qué aventuras se aventaron. Y bueno, prácticamente por ustedes se deshizo el crew. Claro. Es una realidad. ¿Broma? Esa es una situación, porque unos dicen pues que cuando Gabo se fue a jugar a Murciélagos, de ahí como que se deshizo el crew y le echan la culpa muy en particular a Gabo por tomar esa decisión. A ti te tocó una versión de cerca estando con él y cuando llegas, pues prácticamente integrarte a la situación que había. Uh-huh. ¿Cuál crees que sea la situación de que se haya distanciado el crew en esa época? Pues mira, yo creo que fue una decisión difícil. Digo, la verdad es que varios del crew amamos jugar fútbol, creo que incluyéndote. Pero Gabo sí estaba más de, pues quiero vivir esta experiencia. O sea, no me importa qué pase o qué deshaga o qué haga o qué, lo que sea. Yo quiero vivir esto. Y así fue, o sea, se aventuró, nos aventuramos y a lo mejor de este lado no estaban contentos, pero pues fue una decisión que él quería y que él quería, o sea, él quería sentir estar en un ambiente profesional y pues se dio, o sea, tampoco lo hizo con mala gana ni de, ah, no me importan, ¿sabe qué? Yo quiero lo mío. No, lo hizo como así de, güey, pues denme chance, me voy a desaparecer 6 meses, voy a ver cómo se siente. Y seguimos con lo que sea, pero pues no pasó así. No pasó así y a partir de ahí el crew se desmoronó. Una para todo el crew que ya se desmoronó. No mames, y nunca va a regresar, maldita sea. Oigan, así como lo ven a Israel era el Mario Bautista de nosotros en la época de máxima fama en el Wherever Tomorrow Crew. O sea, era quien tenía más pegue, quien hacía más el verbo, quien, o sea, sí, por favor. Cuéntanos, porque desde Unitec también era rostrón, le gustaba ese... Cuando ese, estaba delgado, ¿no? Cuando estaba delgado. Por favor, cuéntanos, ¿cuál es tu técnica de liga, Israel? Porque se te da muy bien. A mí me has conquistado en varias ocasiones. Ya, Luis. No, la verdad es que, digo... No vas a dejar negar, Luis, que desde un principio, desde Unitec, desde la universidad, yo los junté para jugar fútbol. O efectivamente. Sea, yo dije, oigan, estamos aquí en el salón, ¿quién juega fútbol? No, pues tú. Ah, ¿sabes qué? A ver, anótate, ¿no? Luisito, que Félix, que Gabo, que... Ah, pues ahí está mi equipo, ¿no? Surtido rico. Entonces, yo creo que va más por ese lado, que yo le tiré siempre a... Güey, pues hay que jalar, vamos a hacer algo así todos, ¿no? O sea... Después de que Gabo nos invitó a grabar también con él y que esto y que el otro y súper chingón. Pero yo era así de, güey, vamos aquí al... Había un lugar que se llamaba afuera de la universidad que se llamaba La Pensión. Así, vamos aquí a La Pensión. Estamos aquí echando la chela. Vénganse. Y así, ya sí, sabes. Sí. Siento que eso fue lo que más, creo, me identificó, más me ayudó a mí. Como que siempre quise hacer equipo. Siempre los quise unir. Vénganse a tomar o vénganse a jugar o vénganse, ¿sabes? Creo que eso fue con lo que... Sí, efectivamente, creo que Israel fue realmente el que hizo que el cruce se juntara debido a estos proyectos que incitabas, pues malamente a tomar, malamente a drogarnos. Ay, Israel, cómo me enamoras. Cómo me enamoras, Luis. Cómo me enamoras. Oye, Israel, una de las cosas que tienes, te lo tengo que decir, es una cara muy memeable. Memeable. Los mejores memes que he visto, sin duda alguna, del crew
son los tuyos, güey. Te lo juro, güey. Señoras y señores. A ver, bueno, oye, te voy a invitar. ¿Puedo, Luis? ¿Puedo? Desnúdate, por favor. Un aplauso para Irra, que se va a desnudar esta noche. Oh my God. Pues mira, ya que estás calientito, ¿qué te parece si te echas un mezcalito? Órale. Lo estuvo probando allá arriba, Israel. ¿Cómo lo sentiste, señor? Está ligerito, está suavecito, bien. Te calienta rico. Me calienta rico. Bueno, pues... ¿Puedo agarrar este? Dele, señor, por favor. Por favor. Salucita, ¿eh? Ok, te quiero invitar, mi querido Israel. Chalo. Salud. A que veamos tus mejores memes en la red. Vamos a ver las mejores reacciones. ¡Ay, no! ¡Lo volví a hacer! ¡Mames! ¡Espérate, regrésalo! ¡Vamos uno por uno! Es que no mames. Sí, con calma, no. Este es un plato completo, ¿no? A ver, platícanos la primera, por favor, Israel. La del Chapulín Colorado. Mira, ahí estamos, ahí estoy viendo el partido de Suecia contra México en el último mundial. Ajá. Y yo estaba al pendiente de... del celular, porque ya, o sea, México ya estaba perdiendo 3-0, ya no importaba, ya, o sea, ya nadie estaba viendo el partido. Okay. Todos los mexicanos estábamos viendo el celular a que no ganara Alemania. Ándale. Entonces estábamos viendo así, actualizando. De repente, gol de Corea, y me puse a chillar así de la emoción. Ay. Horrible, horrible, güey. Porque si ganaba Alemania, que era lo más lógico, México, aunque tuviera dos victorias, se quedaba fuera. Entonces ya estaba así de, güey, no mames, viendo a Corea, gol de Corea, pum. Me derrumbé. No, pero ve qué llanto tan... Ahora sí, es un llanto humilde, Israel. Exacto, sí. Te es humilde, ¿no? Sí, nos representas de ahí a todos los mexicanos que no nos alcanzó para ir al mundial. Totalmente. Ok, vamos con el siguiente. Ese meme, mira, también. Ve cómo lo hiciste para tu cara, güey. Aquí tenemos en el siguiente, tú en la patrulla. Ay, no, manches. ¿Qué hiciste ahí, cabrón? Ni me acuerdo qué es lo peor, pero sí, me llevaron, güey. Me llevaron, no me acuerdo qué hice, pero pues estaba el paparazzi ahí, ya sabes. Ok, detenido Israel, vamos a ver el siguiente meme, a ver. Ahí está, mira, no sé. Aplicando el depredador, cabrón. Es que no mames. Te lo juro, las actuaciones de Israel en el crew son joya. Son memeables. Son memeables, en verdad. Vean ahí aplicando el... Encuentra las 10 diferencias, ¿no? Ahí. Permíteme. Ahí está ya el pelo corto. Ahí sí, me lo corté. No mames, el bebecito, cabrón. Güey, nunca me lo encontré. Sí quería encontrármelo. Sí, estaría joven. Nunca me lo encontré, güey. ¿Qué? ¡Ah, no manches! ¡Verga! ¡El Sharky Boy! ¡Hijo de su madre! ¿Cómo te llega a molestar a veces así como, pinches güeyes? No, al contrario, más bien yo me sumo ahí al desmadre y... Ok. Y en vez de decirles, chingan, les digo, ah, no mames, te amo. Ah, ¿sabes? Ok, ok. A ver, siguiente. Oh, ¡ay, mi vida! Me recordé, ya me ganaron. Oh, con esa ya. Israel, ¿cuántos años tenías ahí? Ahí tenía, estaba en el kinder. Tenía, ¿qué? ¿Cuántos años estás al kinder? Menos de 6, 5. Tenía 5. Bueno, pues es una joya. Ya no, desde ahí ya decías, no mames, este güey es un rostro. Ya desde sí, las 5 años ya. Efectivamente. Este güey va a ir al mundial y va a llorar bien dignamente. Ok, siguiente, por favor, señor. ¡Oh, ay, no manches! Pero aplicando el Chucky, cabrón. Soy Chucky. Sí, güey. Ah. Ahí tenía, sí me acuerdo, ahí tenía como... Oye, ahí sí, pinche Irra, ahí sí daba miedo, güey. Sí, yo no te metí el dedo, no, sí me morías, cabrón. Todavía estaba creciendo apenas. Un aplauso, señoras y señores, para los memes de Israel. Señor Chema, yo le quiero preguntar, ¿cuál es la canción que más quieres de Enjambre? ¿Cuál es acá tu top de canción? Porque él es amante de Enjambre. ¿Cuál dirías que es la más? Qué difícil pregunta. Digo, a lo mejor la gente no sabe, pero yo soy el fan número uno o el que le sigue de Enjambre. Y es que hay varias. No, es muy difícil, pero yo creo que jalo con Dulce Soledad. Dulce Soledad. Ok.
¿Quieren que se aviente Israel Dulce Soledad en karaoke, señoras y señores? Venga. ¿Qué? Venga, sí, dale, dale. Si la escuchamos en el baño, aquí te va a salir increíblemente bien. Señoras y señores, un aplauso para Israel cantando Dulce Soledad. Oh my God. ¿Dónde está la letra? Es así. La lucha por ganarse un canal con más de 70,000 seguidores continúa. Esta vez las pruebas fueron arriesgadas y alguien tuvo que abandonar la competencia. Descubre quién fue viendo el video completo. Oye, Israel, pues bueno, todos conocemos que tú tienes tu canal de fútbol. Ajá. Ahí subes videos, subes retos, subes de todo tipo. Israel, desde justamente la prepa, la universidad, pues nos convocó a través de un equipo de fútbol, así que le sabe. Inclusive has hecho videos de dominadas en donde le pagas a la gente dependiendo la cantidad de dominadas que hagas. Exacto. Tenemos un balón aquí. Ah, caray. ¿Tú te atreverías a retar a cualquiera de las personas que están aquí a que te gane en un duelo de dominadas? ¿De dominadas? Uh-huh. Órale. ¿Sí? Va. ¿Cuánto quieres apostarle a la gente? ¿Cuánto pones de tu bolsa así de, órale, ahí está la apuesta? ¿Qué te parece? Justo como el video que comentas, esas son dominadas de a peso. Okay. O sea, pasamos ahorita a alguien y las dominadas que haga, eso se lo damos en pesos. Eso se lo dan en pesos. Okay. Gracias a la producción de Luisito Rey. Ah, pero si yo no soy en la apuesta. Y shot. ¿Cómo ves? Okay. ¿Qué prefieres? ¿Eso o un versus entre él y yo? Lo que tú quieras. Ay, no sé. Las dos cosas. Ok, pues puede ser también a la par. Pero ¿cuánto ahora sí que cuál es la apuesta inicial que tú dices? Yo pongo eso. Traigo como 10 pesos. Ah, espérate. 500. 500. 500. Órale. Va. 500 pesos. ¿Quién se atreve a retar a alias Chema a un duelo de dominadas? Ahí está. ¿Quién quiere? Que ahí en verdad está. Se aviente bastantes. ¿Quién dice yo? Tú escoge, Luis. A ver, venga, pasa usted. Ájale. Ándale, y hasta con tenis y todo. Ok, empieza usted. ¿Empiezo yo? Sí. Un aplauso, señoras y señores, para Israel. Vamos a contar cuántas puede hacer. ¿Por qué no me avís? Traje las botas. Venga, dale. ¿Así con botas? Sí, güey. A ver, pues. A la primera, ¿no? A la primera. Sí, primera falla ya. No, papá, avísame. ¿Ya? Listo. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64. Ahí está. 64. 604. No. 64. 64, señores y señores. Mira cómo hasta se quita la. Fíjate. Ok. Vamos a ver si se lleva 500 varos este señor. Si rebasa la cifra de 64 dominadas. 604, ¿no? No. 64. Ah, 64. Adelante. A la primera. A la primera con todo. Oye, pero primero el shot, ¿no? Sí, primero su shot, como ya me eché el mío. Y luego ya domina. No, déjalo. Primero, shot. Pasa, órale, Jesús. Dale, shot. Adelante, bienvenido. Ahí está. Ok, ya tiene grado de alcohol. Vamos a ver qué tal le va en la dominada. Cuando quiera, señor. Dos. Ah, pero tres, con pie. Cuatro, cinco, seis, siete. Pero ocho, con cabeza. Nueve, diez, once, doce. No, ya, 13, olvídate. 14. No, ya. Se acabó. Shot. ¿Qué está pasando? El campeón nacional de dominadas y ve. No, ya, olvídate. Lo siento, señor. Fue legal todo. Fue legal. A ver, pásenme otro. Creo que hace más Luis. Imagínate. Sí, la neta, sí. Ok, vamos a ver si con dos shots puede hacer más. A ver. A ver, esperemos.
¿Cuántos años tienes? 12. No, man. Ok, venga, señor. Pero con pie, ¿eh? ¿Con pie? Con pie. 6, 4. Con zurda. 3, 4, 5, 6, 7. Pero con zurda. 9, 10, 11, 12, 14. Pero con zurda. 3, 4, 5, 6, 7, 28. Güey, yo 29, le combiné, 30, güey, las 30, dos. 30, 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 Para hacerlo de nuevo. Con los que sea. Con un pie. Creo que ya, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahí está! No superó. No, sí, no, sí superó. Rebasó, Israel. Hizo 48 por ahí. Shot, 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 shot. Vamos a ver, o sea, ¿este mezcal también ayuda al fútbol, señor? Porque este güey, mientras más tuvo, más hizo, güey. El mezcal del fútbol, ahí está, ¿ya? Fíjate. De nada el eslogan. Ok, vamos a ver si con 3 shots. Oh. Pero, güey, en esta hizo y con la misma pierna, misma. Pero, a ver, con las dos, a ver. Con una, pues, ¿quién no? Con Irla, ¿no? A ver, yo ya me eché uno, ya has hecho uno, sí. Yo ya, tú no, ¿quién está retando? Pero tú vas perdiendo, güey. Adelante. Shot, 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 shot. ¡Bájale! ¡Ole! ¡Mames! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! Ahí está. Venga, bueno, vamos a ver cuántas puede. Por así con los dos pies ya. Con los dos pies. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con los dos pies. 10, 11, 12, 15. Con los dos pies. 5, 6, 7. Ahí está el otro pie. 9, 30, 1, 2, 4, 5, 6. Mira. No, ya. 40. Ya se fue. Olvídate, no, ya. Ahí está. ¿Cuántas hizo? Shot, shot. Shot. Ok, un aplauso para este compadre que se vino a aventar acá los shots. Muchas gracias, señor. Gracias. Qué sucio. Pásale, güey. Ok, señoras y señores, pues casi te gana, Israel. Casi, ¿no? Como el meme, justo. Casi te gano. Como el meme, casi te gano. Ok, señoras y señores, mi querido Israel, muchísimas gracias. Hay una dinámica que te quiero invitar, que te quedes al final. Aún no te despedimos porque se va a poner bueno. Todavía nos queda una invitada más. Órale. Pero bueno, te queremos brindar un aplauso. Un aplauso por Israel, que estuvo esta noche aquí con nosotros. En verdad, oh my God. Un aplauso, señores y señoras, para Israel. Y regresamos para tomarnos una cerveza con Lady Dusha. Retornamos aquí a Luisito Rey Show. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Así es, Luisito. Volvemos en un momento. No le cambien, ni se levanten de sus asientos. Regresamos. Y sí, este soy yo. Les voy a platicar de cómo me convertí en el distribuidor de tecnología más exitoso de México. Hace un par de meses me cerraron todas mis cuentas de redes sociales. La noticia fue devastadora y estuve varios días sin saber qué hacer. Incluso llegué a pensar que todo estaba perdido. Desesperado y sin recursos, tuve la iniciativa de buscar trabajo en distintos portales de empleo. Pasaron días y semanas postulándome a todo tipo de vacantes, cuando de pronto encontré la oferta ideal. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue revisar mis postulaciones. Y ¡oh, sorpresa! No lo podía creer. Ventronic contestó mi postulación. Es momento de viajar a Guadalajara. Y se marchó. Al llegar a la tienda, fui recibido por el gerente de Ventronic. Después de entrevistarme y tras una larga plática, decidieron contratarme.
disfrutaba demasiado lo que hacía, tanto que hasta el trabajo me costó... Si algo aprendí el poco tiempo que estuve como encargado de almacén es que Ventronic ofrece precios de fábrica a distribuidores. Yo podría ser uno de ellos. Al entrar de nuevo a la tienda, le expliqué al gerente que me quería convertir en distribuidor, siendo ahora yo mi propio jefe con mi propia marca. Fue así que nació Luisitronic. Él es Luisito Rey y está en bancarrota. En este lugar duerme. Velo, está todo piojoso. Tú, al igual que muchos mexicanos, pueden hacer la diferencia depositándole desde 1, 2 o hasta 10 pesitos para ayudarlo. Por favor, ayúdalo. Míralo. Ayer cenó unos chetos. Con tu ayuda, puedes hacer que Luisito Rey salga adelante. Abajo en tu pantalla saldrá el número de cuenta al que le puedes depositar. No es broma. En serio, ayer cenó unos chetos. Deposítale. Señoras y señores, continuamos en Luisito Rey Show y les quiero pedir un aplauso, señoras y señores, para con quien nos estaremos tomando una cerveza. Ella es Lady Ducha. ¡Un aplauso, por favor! ¡Ay, muchas Bienvenida. Gracias! ¡Qué amable! Bienvenida, muchísimas gracias, Lady Ducha. Tengo que ser sincero, íbamos a invitar a Patty Navidad, pero... Yo sé, pero pues... Tiene una agenda ocupada. Tiene una agenda ocupada. Afortunadamente, Lady Ducha nos dijo jalo. Así que Jalisco. Te queremos invitar a que te eches una chela, un salucín. ¡Salud! ¡Carisma! ¡Ah! Digo... ¿Qué? ¿Qué? Increíble. Luego están de perros. Oye, Lady Ducha, yo te tengo que decir... Lady Ducha para mí es una de las top 5 mujeres más guapas actualmente. En primer lugar está mi mamá y mi esposa, pero Lady Ducha sin duda es Oye, una mujer muy guapa. Pero qué honor de estar entre esos 5 lugares, ¿no? O sea, sí, en verdad que sí. Sí, claro, ¿no? No, claro. No soy fácil. Oye, Lady Ducha, te quiero preguntar, para conocernos mejor, te voy a aventar 5 preguntas y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Ok. Dice... ¿Película favorita? Pacific Rim y ¿Dónde están las rubias? Ok. ¡Me encanta ese hombre de chocolate! ¿Youtuber favorito? No tengo. ¿Cómo? No. ¿En serio? ¿En así serio? Que digas, así, pues, o sea, tiene... es que no soy como tan fan. Es curioso que yo salgo en que parió... Siempre estoy en todo ese medio, pero no tengo como un youtuber en el que diga frecuentemente. O sea, sí hay algunos que pueda ver, pero ahora que lo pienso, sí podría haber uno. ¿Quién? Dross, sí, cómo no, Dross. Sí. Así de, ahorita pensándolo bien, no sí, es como sí. Que diga, güey, me encanta, pero pues sí. El Dross, ok. ¿Anime favorito? Ranma y medio, aquí está, mira. Aquí sí, está. Tatuado el Ranma. Es Ranma, sí. ¿Quién es tu personaje favorito aparte de Ranma? Shampoo y Nabiki. Simón. Ok. ¿Banda de rock o metal favorita? Esa es buena. ¿Type O Negative o... Tool. Tool, Led Zeppelin, es como... Ok. Esta pregunta es un poco complicada. ¿Porno entre hombres o porno entre mujeres? Entre mujeres, la wea. No me gustan los espadazos, cariño. Increíble. Eso de las guerras de las galaxias, así como que sacan su sable de luz, no me parece muy atractivo. Sí. Hay porno muy hardcore. ¿Cuál es el porno más hardcore que digas? Ahí sí, ese estaba muy cañón. ¿Puede ser en anime o en persona normal? No es apto para... ¿Estamos en horario familiar? No, ya no hay niños. Cuéntalo, ¿hubo robots? Hubo cosas peores, hubo tentáculos, comida, vómito. Sí, ese porno con tentáculos, qué pedo, ¿eh? O sea, ¡ya, sí. me tengo una side! Sí, no. Ok. Oye, Lady Ducha, una de las cosas que tenía así en verdad curiosidad por preguntarte... Sí, sí. Tú formas parte de una página Illuminati. Quiero que seas honesta. No, una página de Meow Seeds.
Oh, sí, claro, miau. ¿En qué consiste esta página peculiar, para beneficio de muchos hombres y mujeres también? Bueno, miau es una página, es una plataforma parecida a OnlyFans. Casi el parecido es mucho. Ok. Pero la diferencia es de que aquí en miau cada una tiene un, ¿cómo decirlo? Un trato especial dependiendo de cada ya, cosa. Ya, cálmese. Apenas es para que nos imaginemos. ¡Ey, tú, puberto! Realmente miau es una página en la que se dedica a que todas nosotras tengamos un lugar seguro en donde compartir nuestro material para adultos. ¡Contenido para adultos! Así es. Y más o menos, digo, porque es justamente una nueva fuente de ingresos para muchísimas mujeres, hombres, que le hubiera, ya, güey, cuéntanos a pros así, precios, cuánto más o menos uno tiene que pagar y qué beneficios tiene. Varía, hay modo en suscripción, así como en modo, set. O sea, el set de fotos te vienen hasta 45 fotos, un videíto, por cierto precio. Y dependiendo de la chica que tú quieras comprarle el contenido, es el precio. Hay suscripciones desde $5 hasta $36 mensuales. ¡Órale! Y en cada suscripción, lo más chido de todo eso es de que tú puedes pagar por material extra personalizado para ti. Personalizado, ese es en verdad una joya. Yo en algún momento sí compré algunos de tus packs, pero ¿y qué tal? Legal y todo. Pero justamente estos sets personalizados cuestan, voy a decir el precio, 12,000 varos un pack personalizado. Sí, porque ya depende de lo que tú quieras, o sea, lo que tú vas a pedir. ¿Cuánto es lo que yo tengo que invertir en props? Si la locación, lo que me estás pidiendo, es difícil acceso, entonces ahí ya va aumentando el costo. O sea, pero pon tú, así, yo soy el más grande fan de Pikachu. Así te digo, Lady Dusha, oye, ¿puedes vestirte de Ash y comprar así muñecos de Pikachu y ahí aventarme la sesión y dices, Luisito Rey, eres mi pica, Pikachu? ¡Pica, pica! Oye, Luisito Rey, eres mi pica Pikachu. ¡No manches! ¡Y salió grande! Okay. Pero ahora imagínalo con un fondo de Pikachu. Exacto. O sea, es el sueño de muchísimos hombres y una fuente, pues vaya, bastante remunerable, señoras y señores. Ahí chéquenlo. Meow Seeds Lady Dusha. ¿Cómo es que te preparas? Porque yo he visto justamente las fotografías que te tomas, los videos que haces, y yo te veo realmente muy, muy relajada. Inmediatamente creo que rompes el hielo y es como te sientes cómodo tú viendo el contenido. ¿Cómo le haces tú para prepararte? ¿Te echas una chela o te pones en mood? ¿Cómo te preparas? ¿O eres así? Es ya costumbre. De hecho, hace rato le estaba contando a Isra que una vez en una fiesta me dijeron, oye, ya estáis peda, tía. Y yo, no, así soy. Entonces, yo suelo tener una personalidad bastante relajada, suelo ser bastante paciente. A la hora de yo hacer material, yo ya lo planeé desde hace unos meses. O sea, Okay. Si yo ya ahorita estoy planeando lo de Navidad, estoy corta porque yo ya tengo planeado lo de Pascua. ¡Hala! Y no digo porque luego se roban las ideas. Sí, sí. Ok. Pero sí, ya tienes planeado todo, te acostumbras y ya es parte como de tu seguridad, como dices, pues ya estás acostumbrado a esto, va a haber fotos que salgan bien, va a haber fotos que no salgan bien. Es cuestión de perspectiva y de práctica. Ok. Ahora, esta parte de que al final del día, pues yo te considero un símbolo sexual, o sea, hay mucho símbolo sexual y sin duda tú lo eres. ¿Cómo es esto viviendo tu vida real? ¿Cómo es vaya, conviviendo con chavos que ves que se le pierden los ojos, o que son demasiado cariñosos? ¿Cómo lidias con eso? Eso es interesante que lo preguntes, porque muchos vatos piensan que tú te levantas acá con un baby doll de peluchito, Claro. Bien maquillada, con un aliento celestial diciendo estoy lista para todo, claro. ¿No? Y pues no, somos personas normales, nos pedorreamos, vamos al baño,
No cagamos bombones. Claro, y, efectivamente. Ah, bueno. Entonces, creo que eso es importante mencionarlo, porque mucha banda se clava en lo que ven las fotos. Sí, sí, sí. Entonces piensa que a ti te va a ver. A mí me han llegado a decir, es que no te ves como en tus fotos. Pues no, cabrón, me producí 4 horas ahí. Claro. O sea, no va a ser lo mismo que cuando voy a la tienda, que nada más me, no sé, me amarré el cabello y salí. Simón, totalmente. Un aplauso para Lady Ducha, señoras y señores. Oye, Lady Ducha, te queremos invitar a jugar un juego. Se llama Nunca Nunca. ¿Lo has jugado en alguna ocasión? Sí. No, espérese, espérese, espérese. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey, ey, ey! A ver, por favor, señores. A ver, a ver. Oh, pausa, pausa tantito. A ver, a ver. ¡Ey! ¿Por qué están aquí ustedes, señores? ¡Viva algo! ¡Viva algo! Ok, ok, está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué apoyan a AMLO? O sea, ¿por qué? ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! ¡Un aplauso, señoras y señores! ¡Fuera! ¡Fuera! Increíble, increíble. Disculpa, Lady Ducha. Los AMLovers. Los AMLovers, increíble. Increíble. Bueno, regresando, por favor. Yo nunca, nunca. Para quien no conozca cómo es el nunca nunca, ponemos un concepto de ejemplo. Yo nunca nunca he ido al básquetbol. Y si alguno de los dos ha ido, se toma un traguito. Ahí vamos a ver las verdades ocultas. ¡Oh, my God! Empiezo yo. Yo nunca nunca he hecho un trío. ¡Oh, my! Salud, señores y señores. También ahí los que estén tomando. Sean así. ¡Epa! Ok. ¿Con dos mujeres o con hombre y mujer? Con hombre y mujer. Con hombre y mujer, o sea, dos mujeres. No es como lo ponen en las porno, ¿sabes? Fue bastante decepcionante. En serio. Es que fíjate que yo siento que debes de tener mucho ojo, ¿no? Así como, ¿qué pedo? Acá se me está yendo el ganado. Espérate, vamos todos juntos. Sí, realmente no es como te lo ponen en las porno, así como el todas mías, todas puedo, acá, toma, tuya mía, te la presto, acaríciala, no. Oye, ¿y qué es más divertido? ¿Que sean dos hombres o que sean dos mujeres en tu caso? Yo hubiera preferido dos hombres. Dos hombres y... Increíble. Ok, ok, vas tú. Yo nunca, nunca me he metido sustancias malas para la salud. ¡Hala! Bueno, pero es que la Maruchan, pues sí... Nunca especifique cuál, simplemente dije sustancias malas, nocivas para la salud. Ok, ok. Yo nunca, nunca he... Yo nunca, nunca he visto porno en multipantalla. ¡Ah, perro! Es que si no has visto porno en multipantalla, o sea, sí te pones acá la del celular. ¿Es como en 3D? Pues no como un 3D, pero pones tres tipos de videos acá, en una pantalla una, en otra pantalla y acá otro. No, oh, mames, es una joya, ahí vas viendo así cuál está mejor, güey. ¿Cuál la historia va saliendo exacto mejor, no? Sí. Bueno, ok. No, ¿verdad? Le dijo te amo. Qué triste. Vas tú. Ah, ok, ok. Yo nunca, nunca me he vestido de mujer. ¿De mujer? Ay, ¿cómo puede? Nah, pues, obviamente, yo sí. Un buen de veces. ¡Salud! Okay. Salud. Increíble. Yo lo sabía, lo supe desde que lo vi a los ojos. Ok, ok. Lady Dushan, tengo para ti una pregunta que dice, ¿casas, coges o matas? Entre estas opciones, ¿a quién eliges? Wherever Tomorrow, Yayo Gutiérrez o Luisito Comunica. ¿Con quién te casas, a quién matas y a quién me te me caso con Luisito. Ok, pero con ¿cuál? Luisito Comunica. Con Luisito Comunica. Ok, ¿te casas con él? ¿Por qué? Siento que voy a vivir bien. ¿Vas a vivir? No, sí, vas a vivir viajando. Voy a vivir, ¿no? Viajando, o sea...
Efectivamente. Okay. No estoy diciendo que voy a vivir de gorrona, pero es como más probable que si él dice voy a tal lado, probablemente haya un patrocinio o algo y sea como de... Se puede hacer algo ahí. Ahora es un reto. Imagínate la luna de miel de Luisito Comunica. ¿A dónde va a ser, güey? ¿A la luna? ¿Quién sabe? Sí. Ok, quedan dos opciones. ¿A quién te das y a quién ejecutas? ¿Cuáles eran las últimas dos? ¿Te queda Wherever Tomorrow o Yayo Gutiérrez? Mato a Yayo y cojo con Wherever. Es que no hay más opciones. Sí, es que sí. Ok, siguiente dinámica. Pedo, peda o colaboración en video. Pedo quiere decir da golpes, güey. Peda es una pedota y colaboración en video. Ok. Las opciones son Joss Stop, Kaeli o Yuya. ¿A quién escoges? Pedo con Joss. Pero con yo, ¿no? Y acá en la cárcel, güey, para que esté buena, güey. Ok. ¿Cuál era la peda con Yuya? Peda con Yuya, imagínate, sí. Yuya peda, güey. Y entre ustedes dos su voz así delgadita. Así ¿qué pasó, guapuritas? Karaoke con todo. Ok, ok. Y entonces te avientas colaboración con Kael. Sí. O sea, ¿qué, no? Okay. No hay peda, no me agüito. Ok, ok. Lady Dusha, te quiero preguntar, ¿tú has probado la marihuana? Esa es una pregunta capciosa. No, en serio. soy fan consumidora constante del cannabis. ¿En qué momento tú dices, es momento para un porro? Todo el tiempo es un buen momento para un porro. Ok, ok. Todo el tiempo. No hay un momento en específico. La vida se vive más chido, bueno, en lo personal, yo lo digo porque también conozco personas que dicen, ¿sabes qué? Yo con el cannabis, X. Sí. Pero en lo personal, si yo salgo de viaje y me voy marihuana, maravilloso. Si yo voy a trabajar marihuana, maravilloso. Si yo me voy a dormir marihuana, también. Ok, ok. Mire, tenemos aquí justamente patrocinador. Este mezcal es artesanal y está elaborado con marihuana, señoras y señores. Aquí lo vamos a poner. Así que hay una dinámica. Más adelante, vamos a ver, No, ni te platico, güey. Está bien buena. Quédense. ¡Épale! ¿Qué? ¡Épale, mi bracito! ¿Qué pasó ahí? Ok. Entonces, en cualquier momento, tú, la marihuana, le eres fiel. Sí. Ok, ok, increíble el ejemplo que le está dando a la juventud menores de 8 años que ahorita ya están pensando en drogarse. Increíble. ¡Oh, demonios! Estoy dando muy mal ejemplo. Bueno, yo siempre he dicho que no soy un ejemplo a seguir, así que... ¡Eso! Ok. Bueno, vamos entonces a jugar por el shot, Lady Dusha. Te voy a hacer una pregunta. Una pregunta que, pues... Tiene una respuesta correcta. Si no, ah, ok. Sí, obvio. Si no la respondes correctamente, tú te echas el shot. Ay, sí. Si la respondes correctamente, yo me echo el shot. Ok. ¿Estás lista? Siempre estoy lista. Perfecto. Dice la pregunta, señoras y señores. Menciona 4 tlatoanis. No se vale soplar, cabrones. 4 tlatoanis mexicas. Vamos a chupar. Nomás por el puro antojo, por el tlatoani. ¡Salud, señoras y señores! Y un aplauso para Lady Dusha. Lady Dusha, muchísimas gracias por estar aquí. Te queremos invitar a que te quedes para una... Para una... Y sin fondo. Y sin fondo, ¿eh? ¿Qué pasó ahí, Capilla? Una dinámica con Israel. Muchísimas gracias. Y retornamos, señoras y señores, a Luisito Rey Show. Un aplauso para Lady Dusha. Gracias. Muchas gracias, Lady Dusha. Ay, no, gracias a ti. Así es, Luisito. Volvemos en un momento. No le cambien ni se levanten de sus asientos. Regresamos. Amiguito, amiguita, ¿te gustaría ver una batalla colosal de freestyle entre el trovador contra Luisito Rey? Te preguntarás.
y en dónde puedo verlo. ¡Muy fácil! Hazte miembro del canal para disfrutar de esta batalla y demás videos exclusivos para miembros. Por solo 50 pesitos podrás disfrutar de transmisiones exclusivas como una cerveza con transmisiones random o gochazos a Bazer que papá YouTube no dejó que vieras en el video. Hazte miembro hoy y te regalaremos una mandarina hasta tu casa firmada por Luisito Rey. ¿Qué esperas? ¡Hazte miembro ya! Mezcal López 1996. Salucita. Salud. Tú que puedes, que estás joven. Disfruta de sus gran variedades de sabor. Tenemos menta, flor de cacao, cannabis, beso. Aquí había visto un beso. Beso de ángel. Beso de cuatro. Las redes sociales aparecen justamente en pantalla. Síguelos. Aquí. Hazle un bien a tu paladar. Está bien bueno. A continuación, cantaremos una bella canción que habla del amor. Esta canción es Muriendo Lento, de Moderato. Hola, querido internauta. El día de hoy vengo a ofrecerte un rato divertido viendo sufrir a estos seres que invitamos a la ruleta del diablo. ¡No! ¡Que ya! El link en la descripción para que vayas a ver el video completo. Señoras y señores, regresamos a Luisito Rey Show y en verdad que este primer piloto causó revuelo en las redes sociales. Tenemos comentarios de gente famosa que estuvo comentando. Tenemos aquí a Héctor Leal que dice: invítenme al show, no sean gachos. Oh, mames. Yuya dice: quiero mandar saludos a mi bebé que está conmigo en mis brazos, lo estoy cargando, ya me vomitó. Saludos también para Yuya. Luisito Comunica dice: Quiero anunciar que ya voy a comprar el estado de Tlaxcala. Dios santo de mi vida. Se me hace raro porque Tlaxcala no existe, ¿no, mames? Juan Pazurita dice: disfrutando el show, excelente primer programa. Lo ando viendo en compañía de mi bro Maluma. Mírate este güey y sus contactos. Félix dice: ¿me pueden pasar el teléfono de Lady Dusha? No mames, ese güey no respeta, cabrón. Señoras y señores, esto fue Luisito Rey Show. Espero que la hayan pasado muy bien. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos en la próxima, señoras y señores, con más invitados, con más show, con más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Oh my God. Oh my.